Traicionero, sí. ¿Usted quiere que yo le falte? ¿Que usted así? Háganle con la novia mía. ¿Quién lo mandó a usted a decir habladurillo? ¿Habladurazo? ¿Qué pasó? Esa no es novia suya. ¿Y para qué yo me fui yo que le di los cuartos del salón? ¿Qué diste tú? Yo soy tu novio. Sí. Váyase de aquí para no cualquiera que tenga novio. ¿Qué? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú juguete también? A tu nombre. Váyase a tu nombre. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? A tu nombre. Oh. A tu nombre. No, no, ¿cómo son? A tu nombre. Vamos, mi amor. A tu nombre. ¿Tú también? La, este es más grande. La mamá de esa. ¿Y ahora? Te la hago a la puerta. Porque fui a la casa, no está allá. Esa jala de cabello no se la voy a dejar, ¿no? Déjame ir a donde la amiga de ella, que vive donde mi tía, porque allá quiere que esté ella. Ubicando todo lo que se mueve en mi bloque, todos los culitos llueven. Tengo frío. Eso también no se ve. Que lo que es mío. Fue la palomería ya que usted tenía. No, es que tú sabes que ella no vio a mí. Yo me puse celoso. Tú sabes cómo soy yo. Sí, loco, pero tú sabes que yo quiera con usted es loco. Porque... Pero tú sabes cómo es Josué, que Josué nada más no se pone celoso de una vez. Sí, loco, pero usted no le dijo a nadie que será novia suya. Ah, pero es que usted, si usted no pregunta, usted no quería que hablara, loco, tú sabes. Y ahora yo ni sé para dónde ella anda. Ahora se perdió y no sé para dónde ella anda. Le di unos cuartos para que fuera el salón. Y no la ha visto todavía. Pero loco, pero no putea, tú sabes. Loco. Es que se lo putea. Tú sabes. Yo voy para casa del amigo. Te veo ahorita. Ya. Te veo ahorita. Y mira cómo estoy ahora, ya tú sabes el proceso. Ahora la luz se fue, me dejó a medio tarde, claro que sí. Ahora ando yo con Rolo, doña Florinda. ¿Usted ríe? Oye, vaya, vamos a llegar allí, que yo tengo que ver si comprobar. Yo tenía una risa, mira, con ese muchacho. A mí me voy a matar. ¿Acá? Yo que te quería ver. ¿A mí? ¿A mí? ¿Es verdad? 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 ¿Es novia de Kenny? ¿Quién es Kenny? Chamaquito, que hice todo otro día. No, yo no lo conozco, esa muchachita yo no lo conozco, yo no sé quién es. Ah, pues hijo de la semana de su mamá, estás regando eso entonces. Ah, sí, mi hijo. Está diciendo eso de que tú eres novia de él por aquí, ¿tú estás yendo, Pati? Yo no soy novia de ese muchacho, yo no soy palomo, estoy enamorando de una mujer mía, tú vas a ver cuando ella se vaya. Yo no sé, no voy a dejar muchacho. Ay, yo no conozco a ese muchacho. Yo paré con la mamá de ese muchacho. Ay, vámonos de aquí. No, dejen de llevarse de todo lo que le dicen. Yo, tú verás, yo voy a hacer que no me hablo ahora. Diablo, sí, loco. El diablo, que diablo. Ah, traicionero, sí. ¿Usted quiere que yo le falte? Que ustedes sigan hablando con la novia mía. ¿Quién lo mandó a usted a decir hablado con ella? Habladorazo. ¿Qué pasó? Esa no es novia suya. ¿Y para qué yo me robo? Fui yo que le di los cuartos del salón. ¿Qué diste tú? Yo soy tu novio. Váyase de aquí para no partir lo que tenía. Tú me partí ya. ¿Tú juguete también? A tu nombre. Párteme, amor.
A tu nombre. ¿Qué? A tu nombre. Oh. A tu nombre. A tu nombre. Este va Explícatelo, ¿cómo te lo explico? No tenemos nada. Me diste 200 pesos, que si tú quieres yo te lo devuelvo, porque eso no digo para nada, porque me estoy tiñendo, mire, no cuesta 200 pesos. Y mira, deja de estar regándole a los chamaquitos eso, que tú y yo tenemos algo. Usted que allí me pararon. Usted la novia a mí, no me pague los cuernos, para no, pa, no partir uno. No prego, muchacho. Emma, te vas. Dios. Te vas. Te paran en la casa, cónchale, oyo. ¿Qué casa? Sí, te vas. Váyase. Ella cree que yo la voy a dejar tranquila, ella es mujer mía. Yo no la voy a suitar ahora, yo la voy a esperar en la casa, tú vas a ver. Uno tiene que ver cosas, ¿oíste? Uno tiene que ver cosas, uno tiene que pedirle paciencia a Dios, porque dime. Uno con problemas y que este muchacho venga y meta uno en un problema. Yo sinceramente, yo a mi mano hallo, ¿qué hace ella? Ese muchachito me tiene alta. Bueno, tú vas a tener que... Yo voy a tener que tú no me ayudas con nada, porque ahora tú has querido venirte a quedar aquí en la casa de Nicole, como que tú vives aquí. Hasta la muchacha ya me la deja a mí, como que dame mía. Oye, yo tengo que hablar serio con la mamá de ese muchacho. Vamos a tener que hablar con ella. Sacándome dique en cara, diciéndome que por 200 pesos que él me dio. Ahorita piensa él que yo soy mujer del verdad, porque me dio 200 pesos. Pero yo te digo a ti que no tiene que beber. Y estoy cansada y ahora Nicole no está ahí. Ya, a caminar. Claro que vaya que vamos, pero a caminar es otra vez. Toma tu cojón, Ven, vamos. Toma tu cojón. Ya ella parece que... Mira, que lo ve. Ella es hija mía ahora, ella también. Ve a ver si tu chapéis.